Desde esta tribuna a las y los quintanarruenses que se encuentran presentes, a los que nos ven desde los medios de comunicación. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados, al gobernador del estado de Quintana Roo, a los secretarios del gabinete, a los senadores de la República, diputados y diputadas federales electas, presidentas y presidentes municipales en funciones y electos. Antes de comenzar a leer el discurso que la bancada de Morena trabajamos, quiero dirigirme al pueblo de Quintana Roo y a todos los políticos y mencionarles parte de por qué se rinden cuentas. Porque ningún gobernante usa su dinero para hacer obra pública. El dinero con el que se trabaja es dinero del pueblo, de los quintanarruenses y de los mexicanos. Entonces, lo que el señor gobernador ha ejercido ha sido el dinero de todos y todas las familias quintanarruenses. Con el permiso de la mesa, el ejercicio de rendición de cuentas, sin lugar a dudas, es muy valioso, pero más allá del mero hecho de pronunciarnos a favor o en contra o de escuchar una serie de acciones, es y debe ser el momento cumbre del escrutinio de cuentas. Es el momento ideal para saber con certeza el rumbo que estamos tomando y en qué se está invirtiendo el dinero de los ciudadanos. Este ejercicio es fundamental para que no solo los diputados y las diputadas, sino todos los quintanarruenses nos enteremos de los resultados y de lo que sigue para Quintana Roo. Hoy, después de 5 años, se han enfrentado retos sin precedentes: huracanes, tormentas, crisis, una pandemia que nos ha enseñado a reformular la manera de hacer política, a ser más conscientes que aún desde la oposición las sinergias son indispensables y que la vida es el mayor valor por el cual todos debemos de estar unidos. En Quintana Roo podemos ver a un gobernador liderando su administración en contacto a través de medios de comunicación o de manera presencial. Él ha hecho muchas giras que se llaman Platícale al Gobernador, pero hemos visto a pocos secretarios de Estado haciendo lo mismo. Hemos visto a pocos secretarios dando la cara, hemos visto a pocos secretarios recorriendo las calles para responder sobre lo que sucede. Realmente, hoy en Quintana Roo es muy difícil que un ciudadano pueda ver o hablar con un secretario. Y yo creo que los ciudadanos nos enseñan a nosotros a gobernar, y nuestra tarea es recibir el sentir de esas personas y, en el caso de los diputados, transformarlo en leyes, y de los secretarios aplicar el dolor y la necesidad de las personas. Por eso es importante que también los secretarios empiecen a hacer giras para conocer el Quintana Roo que se vive, porque no es lo mismo un Quintana Roo de oficina a un Quintana Roo de territorio. Como diputados de la bancada de Morena, le decimos que nosotros, que llevamos los ideales y la bandera de la cuarta transformación del país, sabemos que la transformación está en marcha y aún es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo, que cuesta mucho desterrar vicios y prácticas deshonestas del pasado en el manejo del gobierno. También reconocemos que usted recibió un estado carcomido por los malos gobernantes del pasado. Desde Morena, sabemos que tener un gobierno del estado de oposición no significa ser enemigos. Nuestro presidente nos ha enseñado que en la política los gobiernos contrarios no son enemigos a destruir. Nosotros, sencillamente,
defendemos y representamos proyectos de nación distintos, pero en algo sí coincidimos mucho: queremos un mejor Quintana Roo. En este Congreso, a los que conformamos el Grupo Legislativo de Morena, nos corresponde seguir nuestra directriz, defender la Cuarta Transformación con ética, responsabilidad, lealtad y entrega, velando por el interés de las y los quintanarruenses. El objetivo de la bancada de Morena es consolidar el bienestar y la dignidad de todos los quintanarruenses. Al abrirse el ciclo de comparecencia, señor gobernador, queremos informarle que estaremos con los ojos bien abiertos y con la pluma y la lupa para vigilar todo el manejo que tuvieron, con mucho respeto, sus secretarios. Desde el centro del país hemos sido testigos de cómo la cancelación de fideicomisos y el buen manejo y adjudicación de contratos han dado la oportunidad para dar millones de programas sociales y de bienestar social. Yo le invito, señor gobernador, a que en este último año también cree programas locales de desarrollo social. Sería maravilloso que existan nuevas becas para los jóvenes, para volver a fortalecer el campo y para las mamás solteras. Desde Morena, los diputados de la 16ª legislatura seremos la voz de los más desprotegidos, parafraseando al presidente de la República, además de llevar con alto honor el nombre de Morena. También nuestro partido, nuestra bandera y nuestra causa se llama Quintana Roo. Y aprovechando por ser el mes patrio, ¡viva Quintana Roo! ¡Viva Quintana Roo! ¡Viva Quintana Roo! ¡Viva! ¡Y viva México! Es cuanto.